El presidente de gobierno Pedro Sánchez anunció este lunes que España exigirá a los turistas británicos PCR negativo o vacunación completa. La medida se aplicará a las 72 horas de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas fueron sus declaraciones. Hemos estado trabajando tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como también el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior. Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares. El presidente justificó la medida a partir de los datos epidemiológicos que presenta el país. Señaló que en el Reino Unido en las últimas semanas la incidencia acumulada supera los 150 casos, mientras en España se sitúa en los 95 casos por cada 100.000 habitantes. Lo cierto es que la normativa llega justo cuando el Reino Unido había incluido en la lista verde de lugares a los que es seguro viajar a Baleares. Esto supondrá que aunque los visitantes británicos tendrán que presentar su carnet de vacunación o PCR negativo al llegar a la autonomía, no estarán obligados a guardar a su regreso una cuarentena obligatoria de 10 días. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.